Hoy se con de resina de WOS WOS es un juego que nos llega completamente en castellano de la mano de Pavana Games y estamos ante un juego bastante familiar en el cual el objetivo será tratar de capturar a estos monstruos que tenemos aquí delante. Términos de juego un juego para entre 2 y 8 jugadores que tiene una duración estimada en torno a los 10 minutos por partida y recomendado de 8 años en adelante básicamente WOS es un juego de destreza y agilidad visual en el cual pues bueno tendremos que llegar a conseguir una serie de elementos una serie de iconos que serán los que nos permitan cazar a cada uno de los monstruos. ¿Cómo funciona? Vamos a ver lo que tenemos aquí, que vais a ver que es un juego bastante sencillito. En primer lugar, como veis, hay dos tipos diferentes de cartas: estas que tenemos aquí más grandes, que son las que representan a los monstruos. Y aquí tenemos eh, las cartas, estas cuadradas, que son las que representan las armas y los conjuros con los que trataremos de cazarlos. Es un juego de puntos de victoria, es decir, que el jugador que más puntos logre conseguir al final de la partida será el que gane. Y estos puntos serán determinados por el nivel del monstruo que hemos cazado. Hay algunos monstruos que son más fáciles, otros un poco más difíciles y nos darán más o menos puntos. Entonces, bueno, ¿cómo funciona? La preparación es bastante sencilla dependiendo del número de jugadores que seamos es decir, si somos más de 5 eh, o por ejemplo, pues somos eh, menos, ¿vale? Eh, tendríamos pues, unas cartas que nos indican que bueno, pues juegan si somos ese número de jugadores o más, ¿vale? por ejemplo, como veis aquí, pues este troll sería indicado para 5 o más jugadores, si no, si fuésemos menos pues lo tendríamos que quitar de la partida, lo mismo si por ejemplo, pues somos 2, eh, ¿vale? las cartas que pues, quedan 3 o más ta también se van también se van fuera, en este caso es bueno, para nivelar un poco eh, con los diferentes monstruos y que no haya monstruos pues a lo tan poderosos que bueno pues se eh, consiguen un poco más fácil cuanto más juegos sea esa. pero bueno eso es lo que tenemos que hacer como veis bastante simple y una vez que tengamos ya los monstruos con los que vamos a jugar habiendo quitados que no que no hagan falta en la partida haremos estos tres mazos eh, completamente iguales dividiremos las cartas y crearemos tres mazos iguales y de cada uno de esos mazos robaremos la primera carta y mostraremos el monstruo que tenga no que sea el monstruo pues que podamos cazar como veis aquí pues esta especie de de seta aquí esta araña y bueno pues aquí este troll con respecto a estas cartas esas cartas de armas y de conjuros Lo que tendremos que hacer será repartirlas eh, De forma equitativa entre los jugadores No hace falta tampoco Que sea el número exacto así que podemos Bueno pues por ejemplo repartir a ojo ¿no? Si fuésemos por ejemplo pues, pues Tres, podríamos hacer estos Tres montones así pues un poco a, a ojo, no habría ningún tipo de problema Y bueno pues una vez que hayamos repartido todas las cartas Entre los jugadores ya podemos empezar La partida, ¿Cómo se juega? Eh, bien, como os digo el objetivo es tratar de Cazar estos monstruos y ¿Cómo lo vamos a hacer? Turno por turno, cada jugador va a ir revelando una de las cartas de su mazo y la irá colocando encima de la mesa. Estas cartas, como podéis imaginar, corresponden a diferentes iconos que pueden tener los monstruos. Y la única regla que tenemos que tener en cuenta es que solo se puede jugar con una mano. Para recordar esta regla, si os resulta, pues a lo mejor, o para que no se olvide, podemos, por ejemplo, pues sostener las cartas con la mano izquierda y con la derecha ir sacándolas. Entonces llegaría mi turno y cojo y saco una carta y la pongo por el, encima la mesa. Si alguno de los iconos, si con todos los iconos se logra tapar una de las cartas de criatura, el jugador que más rápido la tape con la mano será el que ha cazado el monstruo. En este caso he lanzado un conjuro, pues como veis de aquí, de, de hielo, pero tiene esta X que es un hechizo fallido, es decir, que no va, no va a contar. Le tocaría a otro jugador que saca otra carta de su mazo. Y bueno, pues como veis, tenemos una, una espada. Y la espada, pues, eh, aquí tendríamos un icono cubierto de espada. Le tocaría a otro jugador que sacaría la carta y bueno, pues tiene una bola de fuego. Como veis, se van sucediendo, el ir sacando diferentes cartas hasta que llegará un momento en que se dé pues, una combinación uno de los monstruos. En ese caso, ya os digo, el jugador que lo vea, pues tendrá que ir rápidamente, poner la mano y tapar ese monstruo para llevárselo. En el caso de que lo ponga más de un jugador, pues el que haya sido más rápido. Es el que se lo lleva. Y también puede darse el caso de que eh, con la misma combinación pues, se puedan dar a lo mejor. Pues dos monstruos diferentes. ¿no? Y cada jugador pues, ponga la mano en un monstruo. En ese caso, se compara el número del monstruo. Y el que tenga el valor mayor será el que ha tenido éxito. Y bueno, pues en ese caso, pues, ese monstruo se lo lleva el jugador. También lo que puede pasar es que nos equivoquemos, ¿no? Que saquemos una carta. Bueno, por cierto, si saco yo otra carta aquí, no la pongo encima, sino que la pongo a un lado, es decir, que las vamos acumulando, ¿eh? no se van tapando, es decir, se van, a, se van acumulando, de forma que, evidentemente, pues algún momento se dará la combinación en algunos monstruos. Lo que os digo perfectamente, me puedo, me puedo equivocar, y esto suele ser bastante habitual cuando se trata, por ejemplo, pues, de una carta de un conjuro fallido o de un arma que está rota, ¿vale? Por ejemplo, pues tenemos aquí este arma, este hacha, como veis, pues está, está rota. Entonces, si nosotros hemos colocado la mano sobre una carta equivocada, también nos la llevamos. Pero cuando hemos acertado, nos la llevamos boca arriba y la ponemos en nuestra zona de juego. Pero cuando hemos fallado, la colocamos boca abajo. Y esto será una carta que al final de la partida, pues, nos restará puntos de victoria. Es decir, que eh, será malo, no? Será, será malo equivocarse. Tendrá pues un penalizador. La partida irá siguiendo hasta que uno de los tres mazos de criaturas se haya acabado. Ya no queden criaturas dentro del mismo. En ese caso se contarán los puntos de victoria de estas cartas que tienen aquí, pues el valor, y se restarán los puntos de las cartas de monstruos que hayamos tenido boca abajo y que se hayan capturado mal. En el caso de estas cartas nos quitarán un punto por cada una de las cartas. Y poco más, no tiene nada más... Nada más que decir, bueno, eh, Aparte de jugar con una mano, pues también tenemos que jugar con la mano a la espalda cuando no estamos sacando la carta. De forma que, bueno, pues el jugador que está sacando la carta, evidentemente, pues pueda tener la misma ventaja que, que el resto de jugadores a la hora de colocar pues la mano de forma rápida, ¿vale? Así que simplemente tenemos que tener en cuenta esas dos consideraciones. Se juega solo con una mano y tenemos que tener una mano a la espalda cuando no estamos sacando nosotros la carta. Y nada más, esto es lo que básicamente es WOS, es un juego muy familiar, es un juego de agilidad y destreza. De Visual que, bueno, pues como veis, no tiene ningún tipo de pérdida, funciona bastante bien. El jugador que sea más rápido a la hora de identificar los símbolos y de cazar al monstruo, pues se llevará más puntos y al final de la partida, el que más tenga será el que gane. Y dicho esto, pues nada más, vamos a contarles cómo han sido nuestras partidas, las experiencias y, bueno, pues a podemos recomendar este WOS Bueno, pues habéis visto cómo se juega a este WOS llega la hora de contaros un poco cuáles conclusiones, cómo han sido las partidas que hemos jugado y un poquito acerca de a quién pues, puede ir dirigido el juego. Bien, en primer lugar, como veis, Boss es un juego que no engaña a nadie. Esto quiere decir que básicamente lo que habéis visto, pues es lo que es, lo que realmente ofrece. Y en este caso, cabe hacer pues, dos matizaciones. En primer lugar, como veis, es un juego que está dirigido al público más joven, ¿no? Es un juego familiar y, bueno, yo creo que es importante destacar que este tipo de juegos, pues, puede mejorar la motricidad de los más pequeños gracias a que pues, desarrolle un poco la destreza visual y también la rapidez o velocidad a la hora de capturar el monstruo, ¿no? Esa asociación de los símbolos con los monstruos pues hace que sea un juego recomendado para los más pequeños. Por lo demás, también puede ser un juego que pueda gustar a los adultos. Y me explico. Aunque sea un juego que está dirigido al público más joven, estos juegos de habilidad tienen la suficiente, por así decirlo, capacidad para despertar entre los adultos pues un ánimo de competición, para ver quién es el jugador más rápido, quién es el que hace más monstruos en definitiva que siempre que puedas demostrar a lo mejor que, que corres más que un amigo que saltas más o que eres más rápido pues ahora en este caso de poder identificar los diferentes símbolos para cazar al monstruo y poner la mano antes que el que otro jugador pues hace que se despierte ese ánimo de competición y que pueda funcionar pues ese, poner ese público un poco más adulto por lo demás os digo es un juego que está dirigido pues a público más infantil más joven más familiar y bueno pues que admite también un amplio número de jugadores se pueden jugar hasta 8, que creo que pues cuantos más se juegue evidentemente más divertido es porque más competencia hay por cazar los monstruos, más manos hay encima de la mesa, más gente se va a equivocar, bueno, pues en definitiva más interacción y más cosas va, va a pasar. Y nada más, por lo demás, pues el juego, aparte de las cartas que habéis visto, tiene también cartas especiales, como una carta que es comodín, también luego tiene cartas dobles, bueno, esas armas rotas. Que hacen que, bueno, pues se eh, puedan producir esos errores o que también se despierten, pues, las mejores habilidades perceptivas, ¿no? Por así decirlo, por parte de los jugadores a la hora de identificar los símbolos, pues, más rápidos unos que otros. Y nada más, esto es lo que puede ofrecer este WOS. Well, la verdad es que creo que es un juego, pues, bastante eh, claro, que se ve con facilidad, pues, lo que ofrece, lo que podéis esperar del mismo. Y nada, pues quedaros con eso, que es un número de jugadores bastante amplio, que se puede jugar hasta 8 y que creo que pues puede funcionar igual entre más jóvenes y más adultos, sobre todo pues por ese ánimo de competición que tiene a la hora de ver quién es el más rápido o quién, bueno, pues es un poco más veloz a la hora de llevarse el monstruo. Así que, por en parte, nada más. Espero que os haya gustado. Pues, como siempre, está reseña para conocer lo que es este juego, lo que es vos, un poquito lo que os puede aportar. Y, como siempre, si tenéis cualquier tipo de dudas, pues podéis poner abajo en el cajón de los comentarios lo que queráis que estará allí para responderos a vuestras preguntas. Por en parte, nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Ya está pronto!